generation has given up on love. Do you think people actually ever fall in love anymore? Or is that just from movies? I flip her over, hit it from the back, cause she likes that. I'm writing lyrics like her poetry, she writes back the things she's never done before, she's down to try that. She got a price tag, only I could buy that. She always a day one, she got the tats done. We gon' build this all together till the world's gone. Make it count. Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Sasalex. El día de hoy, bueno, prácticamente voy a brindar una respuesta, güey, a tantas opiniones, voy a decirlo de esta manera, opiniones que se han dado de mí. También voy a decir opiniones con tema de los haters, ¿sí? Esa es una. Una segunda opinión, que es con el tema del video. Y otra tercera opinión con referente a mi vida, cosa que no debería hacerlo, pero lo voy a hacer en esta ocasión. Bien, este prácticamente lo vamos a llamar la respuesta. ¿De acuerdo? Primero vamos por los que viene a ser el video. Creo, yo pienso que es fundamental responder al video que me había hecho Soulita. Bien, el motivo es, pues prácticamente es, a lo que yo escuché el video es que le dijeron, o bueno, que haga un, no sé, video reaccionar o opinar sobre la gente que me había hateado tras las publicaciones de Usco y todo ello, lo demás. ¿Ya? Como pueden ver, vamos a pasar la escena. Como pueden ver, tengo el video aquí. Sé de qué minuto comienza. Yo ya lo vi por completo, en realidad. Ya lo vi. Y sí, pues, voy a decir la verdad. Tiene, en una cierta parte tiene mucha razón. La parte también me da la razón en algunas partes. También, en tanto, algunas de las críticas que me dan algunas personas que creo que están de más, bien, las críticas, también sale a refutar que no es de importancia saber una información exacta en ese caso de streamer o de persona que hace contenido, bien, o hace, o prácticamente es un jugador o un player que hace, que transmite en vivo. Bien, hay que llamarlo así. Hay una cosa que es crear contenido, otra cosa es player, jugar en vivo. Bien, ¿de acuerdo? Prácticamente, a mí me gusta hacer un poquito de contenido, pero más me gusta jugarlo y vivirlo. ¿Entiendes? Es lo que a mí me fascina más. En cambio, Soliter hace más contenido, pero no, es, no se va mucho a lo competitivo. Es la diferencia, prácticamente. ¿De acuerdo? Una de las cosas, bien, que voy a mencionar también en el video, es que yo sé que hay muchas personas que son haters. Él solito tanto lo sabe, él como yo. Tanto va a haber personas que te digan de todo prácticamente. Pues, como dijo en su momento él, cierta manera puedes aguantar, pero no tanto. ¿Me entiendes? En su momento de mis publicaciones comenzaron los haters. Pues comencé a responder. Pues uno no es, como se dice, de piedra. A veces duele las cosas que uno te escribe. Pues otros pensarán, no, que solamente lo escribí estas cosas y no le va a doler, por lo que haces. La verdad es que no. En algunas cosas suele doler, otras cosas sí lo suelo pasar, porque sé que hay unas personas especiales. Y pues, ¿qué te puedo decir? Es algo de toda la vida prácticamente en el live. Cosas que no debería ser, pero bueno. Vamos a pasar primero con el video, ¿sí? En esta parte vamos a dejar un poco de escuchar y luego voy a dar mi opinión. Y de ahí voy adelantando parte por parte porque el video dura 40 minutos prácticamente. ¿Ok? Vamos. Voy a hacer esto grandecito para reaccionar a lo que pasó con Sasalex. O al menos, esto me han pedido. Ustedes. Primero, en el video salgo así. Es lo que más me da más risa porque prácticamente se justo lo paró en el momento donde no me gusta. Pero bueno, vamos. Compañeros, pídanme todos los comentarios. Yo lo voy a hacer, pero a mi tiempo, a mi bola, obviamente. No es que estoy ahí. Y encima le pidieron que lo haga. Que voy haciendo mis cositas ordenadamente. Entonces, este me lo estaba pidiendo ya desde hace mucho tiempo. Así que vamos a revisarlo. Ya, listo. Todo está al contexto. El audio está correcto. Aquí está mi carita para reaccionar y decir: ¡Oh, no! ¡Dijo eso, es Alex! ¡Oh! No voy a reaccionar así. Vamos a reaccionar de pasito a pasito, ¿ya? Pero, no sé si hay promoción. ¿Ya? ¿Dónde abra cadabra? No, pero ya no hay 5K de esa poción, ¿sabes? No, hay 300 y 100, más visto. Claro, y las Master. Invítame. Un momento, gente. Antes de poder decir mi opinión, lo que más me fascinó acá es el título, hermano. O sea, esta parte de acá que dice, por,
¿Qué trolean a Sazalet? Parte 1. O sea, no sé si la parte 1 viene es el del Nightlight Rogue Arch Server Series 2022 o por qué trolean a Sazalet parte 1. O sea, ¿quiere decir que hay parte 2? No lo sé, pero me imagino que va a salir una segunda parte, así que no se lo vayan a perder, gente. Pero vamos a continuar con el video, ¿ya? Por aquí comienza, el minuto 10 por ahí. Sí, el minuto 10, por favor. ¿Por qué está que tienen hate? Oh, mano, escúchame, ¿te acuerdas? Escúchame, ahorita que estamos acá y hablando del tema de la polémica, mano. ¿Sabes lo que me han dicho? ¿Qué te han dicho? Me han dicho de todo, ¿no? Yo digo, mira. Uno, es cierto. Disculpe la palabra, gente. En ese momento, cuando juego con armonía, cuando juego con armonía, con Caxen, con Jesse y con Vigor. A veces como que en el Dota nos puteamos, nos decimos, oh, ¿qué tal? Oh, yo, hasta que le esto y lo otro. Pues en ese momento estoy con esas palabras en la boca y a veces no suelo modelar mi vocabulario. Pero bueno, ese es el del video en el momento prácticamente, ¿no? He privado, he jugado, he apoyado a la gente. Mano, con tal de yo solamente jugar y la gente vea, pues la gente se anima. ¿Verdad o no? ¿Verdad? Ya, yeah. Ahora, que la gente... Yo, porque ustedes venían a Luzco y digo, puta, voy a regresar a Luzco después de un huevo de tiempo a un servidor oficial. Tanto que me decían, Sosa, ¿por qué no juegas oficial? ¿Por qué no juegas oficial? Voy a regresar y hago una publicación, ¿no? Porque yo voy a regresar a Luzco, pero con una gente que ya me ha dicho que va a ir a Luzco. No sé qué pensará la gente, qué dirá que, no, que Sosa se va a ir a Luzco, que está jalando gente, que la está la huevada. Y yo digo, concha de su madre. Creo que aquí el problema es que Alex hizo una publicación en Facebook donde dijo, compañeritos de la vida y del amor, nos vamos al nuevo servidor, hay que crear una comunidad latina, que creo que por ahí, ahorita te lo muestro ya, es una publicación ahí que hizo, invitando a la gente para que se vaya al nuevo servidor de NTT Games de Usco. Simple y sencillo, nada más. Así como... Bueno, yo no hice una publicación porque estaba como que un poquito inseguro del servidor, pero él lo hizo, y ahí como que lo estaban troleando, disque hateando, no lo sé, y parece que desde ahí comenzó algo de polémica, pero no sé hasta qué punto, vamos a revisarlo. Y me comenzaron a hatear, hermano, me comenzaron a decir que no, no es posible, que tú estás huevón, que el este y el otro, te comienzas a jalar a la gente, y yo digo, ¿en qué? Seguramente son los perros, fe, de cualquier server, lo que pasa es que eso pasa cuando te dan el logo de... prioridad, qué sé yo, ¿cómo se llama esa vaina? El logotipo de streamer. Ajá. Entonces, es como que, entre comillas, promocionando, ¿verdad? Y ya dicen, no, ya este es un chambeo para nosotros. Porque hay server que piden eso y tú no tienes que jugar ningún server, ¿ah? Claro, bien. Oye, ya, pero la pregunta es... Ya sabes cómo es esto, compañero. Ya lo hemos hablado en el canal. Si tú has visto los videos de Move Online, esto pasa y pues ya sabía. Es por eso que yo no me metía con servidores privados. Sol, mi grande server, lo estamos pensando. Creo que mitad se queda, mitad se va al nuevo servidor y no estoy muy seguro. Yo lo voy a probar a ver si es que cómo va el servidor para que tú puedas verlo y si es que... Ojo acá, gente, hay que aclarar. Que el mismo personaje prácticamente de Soul Eater, ¿no? O creo que sí se menciona. Está diciendo que prácticamente la gente que está en Sirius, que obviamente él más conoce gente de server oficial, pues dice la mitad se va y la mitad se queda. O sea, el motivo de ir a un servidor oficial, hay que ser claros, hay muchos, ¿ok? El motivo cual sea ganar plata, sea... bueno, no sé si hay otras personas que hacen stream, no lo sé. Crear contenido, o sea, porque quieres divertirte, porque quieres competir contra gente que juega un servidor oficial y que sabemos que la mayoría de los jugadores son turcos, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, es ir a competir. No es tanto de, no te voy a hacer videos de que, ay, mira, farmeando una hora tal acá, farmeando otra hora tal acá, se gana esto. Creo que quizás en su momento lo pueda hacer. Si es que obviamente no tengo que estar farmeando, no tengo que estar leveleando o no tenga nada que hacer, puede ser que en su momento sí lo haga. Pero más, nosotros como party nos estamos yendo prácticamente a competir. Esa es la idea. Competir, obviamente tienes que levelear, tienes que armarte, tienes que bossear, tienes que estar ahí prácticamente y obviamente para que puedas hacerlo tranquilo, pues tienes que invertir. O sea... De lo que va a haber inversión,
¿De acuerdo? No es que vamos a ir a cielo gratis y nadie nos va como que dice a promocionar y eso y otra cosa. No. Vamos a ir a competir. ¿Con quién queremos competir? Con los magos. Ahí están los Quest, la Cintia de Solo Borucha y entre otros más. O sea, a nosotros vamos a competir. Esa es la idea del líder del clan, porque yo no soy líder. Hay un líder del clan. Somos 8. Hay más magos que quieren ingresar al partido de 8 y obviamente se... Bueno, en el momento se les da la invitación que pueden ingresar, pero hay unas prácticamente una consideración con los 8 oficiales, ¿me entiendes? Pero de ahí le voy a comentar de eso. Primero vámonos acá a seguir viendo el video. Que te convence, vas. Pero yo te digo desde ya que el 20 va a ser la preinscripción, así que ve a preinscribirte. Es mejor tener a no tener. Es mejor que te inscribas, que trates de entrar y listo. Ya has probado, ya has saboreado. Es peor a que no hagas nada y luego el servidor sea bueno. Entonces es mucho mejor que avances por ese aspecto. Entonces, explicando con esto, ¿qué es lo que sucede? Esto ya lo hemos visto en Mu Online. Que lo que pasa es que SSLX se ha encargado, ha trabajado, ha creado contenido de estos servidores privados. Tú ya sabes todos los servidores privados en los cuales ha jugado. El problema es que, obviamente, llama a SSLX, ¿por qué? Porque es un man que crea contenido, que tiene suscriptores, que tiene viewers, que tiene gente que le sigue, gente que aprecia el contenido de SSLX. Brutal. Entonces, ¿eso qué significa? Para un creador de Nine Online significa más usuarios, y si hay más usuarios, más dinerito. Dinerito del rico y del bueno. Ya. Es decir, si SSLX jala más gente para un servidor privado, el servidor privado se beneficia. Más dinero, más usuarios, monetiza mejor, todo genial. Incluso más gente, y esa gente va a llamar a más gente, y el servidor privado va a ser espectacular, uno de los mejores. Entonces, hasta un servidor privado, luego estaba en otro servidor privado, genial, plin, plin, plin. No sé cómo han sido los negocios, pero claro, cuando SSLX quiere irse, qué sé yo, al Dota, quiere irse al USCO, quiere irse a un juego oficial o qué sé yo, ya no quiere jugar nadie online, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque sus seguidores, obviamente, lo van a seguir. SSLX, juegas Dota. Vamos a jugar Dota, vamos a crear un clan, vamos a crear un clan de Dota, perdón. SSLX, ¿te vas a Fortnite? Vámonos a Fortnite. SSLX, ¿te vas allá? Te seguimos. Corazón con SSLX. Y eso no les conviene a los servidores privados. No les conviene a los servidores privados. ¿Por qué? Ya, me has traído 500 usuarios, 50 usuarios, 100 usuarios, y ahora te lo estás llevando. Eso significa que voy a perder dinero y mi servidor va a perder gente. Y eso no le conviene a la gente de los servidores privados. Y creo que por ahí está explicando a los SSLX, me dejó entender. Entonces, pues, es por eso, no te metas a crear contenido de servidores privados. No son una empresa, no piensan a nivel empresarial. No, son usuarios ahí que al final, como tú y como yo, te vas a otro, vas a hacer contenido de otro juego, mi enemigo. Me estás haciendo perder dinero, te pasaste, somos amigos, ahora estás haciendo algo malo, etcétera, etcétera. No, compi. Gente de servidores privados, por favor, no trabajen con ellos. No son conscientes, es que no lo ven a nivel empresarial. Lo ven todo como que muy personal. ¿Estás conmigo o estás en mí? Punto. Entonces, por eso yo me alejé muchísimo de los servidores privados, porque ya sé cómo son esas personas. No sé si son la mayoría, pero ya sé que al final van a tener una reacción así. Entonces, por eso, no. Me dejo entender. Bueno, con respecto al punto, gente, de ser creador de contenido, ¿cómo te puedo decir? De servidores privados, no es tan malo, ¿ok? No es tan malo. Los GMs, bien, tanto como pueden ver, ¿sí? Yo he estado tanto en servidor como Infinity KO, como League KO, como que te pueden tener un rencor por ir de un servidor a otro, pues puede ser que sí. Puede ser que no. Hasta el momento, en este año, te hablo de este año, no te voy a hablar de años pasados porque sí ha habido gente que hateaba y toda la cosa y hemos hablado, hemos tomado las paces. Un caso es de Sam. Sam es uno de los GMs, en este caso de League KO, que anteriormente tenía otro nombre. ¿Ven? Hay que ser claro, tenía otro nombre. Se arregló en su momento. Estaba hasta Blade presente, hermano, que es GM de Infinity KO. Y se arregló lo malentendido, se podría decir, porque también leía cosas, me mandaban cosas de Infinity KO, de League KO, oye, que esto es cierto, que esto es verdad, o sea, es una champainita. Pero ahora, vamos a si crear contenido
prácticamente un servidor privado es tan malo. La verdad, te voy a ser sincero, ni sí ni no. ¿Por qué? Porque un punto de ello, y hay que, tengo que agradecer, prácticamente las personas que me siguen son de servidores privados. ¿Bien? Son personas de servidores privados. O sea, prácticamente son personas que, donde yo he jugado, que hasta ahorita no juego un oficial, hay que ser sincero, juego más servidores privados y te digo que es genial, es fascinante porque puedes aprender mucho en tanto en el lado competitivo como el lado de pasarla bien. ¿Bien? Ahí es más competitivo, es un poco más exigente los clanes. Ahí es donde prácticamente aprendes, como dice, y en el UCO, pues, desarrollas lo que has aprendido, ¿no? Ahora, de que puedes ganarte rencor e irte de un servidor, prácticamente, pero te voy a agrandar un poquito más el... ¿Qué? Okay. No lo quiero tapar ahorita. Prácticamente de que te pueden tener rencor, pues, gracias a Dios, y así te lo digo de mano al corazón, gracias a Dios... Ningún GM me ha escrito, hermano. Ningún GM me ha dicho, Tata, ¿por qué te vas? ¿Por qué te estás yendo a otro servidor? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿O qué te están haciendo? Si en su debido momento me dieron algún incentivo, porque yo lo tomo de esa manera, algún incentivo por jugar el servidor, porque quizás hablé bonito del servidor, porque quizás en mi stream dije algunas cosas geniales, o porque quizás traje jugadores de otros servidores que son turcos, ¿no? Lo que ya estábamos acostumbrados, tres meses, cada tres meses, cada tres meses. Pues, sí. Tú, no lo voy a negar, gente. Tuve un incentivo de por medio. Lo tuve en un servidor. No voy a... Lo tuve en un servidor, lo tuve en otro servidor. Pues no voy a dar más especificaciones. Pero de cada servidor tuve un incentivo. ¿Ok? No quizás igual a los demás streamers. Porque de ahí aparecieron bastantes y la verdad para mí, como siempre he dicho, me parece recontra genial. Pero hacer stream porque te gusta, no porque vas a tener un beneficio, ¿me entiendes? Yo comencé a hacer stream sin tener beneficios. Quizás servidores turcos sí, me promocionaban y toda la cosa y yo jugaba, pero no hablaba mucho del servidor, ¿me entiendes? Solamente me preguntaba, ¿qué servidor estás jugando? Decía el nombre y el pata, pues lo veía jugando. Genial. No estoy diciendo cada rato, ay, mira, servidor está jugando, les animo, vénganse, ¿no? La gente me preguntaba y yo respondía. Es así tal cual. Respuesta a la pregunta que me hacen. Nada más. Ahora, vayamos a que si te vas a un servidor a otro, pues, como le digo, en este año no he tenido rencor. No me he escrito ni un GM, hermano. Me pasé de Infinity KO, me pasé de League KO. No tuve ningún mensaje de algún GM diciéndome, ay, pero ¿por qué te fuiste? Que el esto y el otro. No me involucré tanto, hermano, en esta ocasión. No me involucré tanto. Ahora, de los que sí he recibido crítica, ¿bien? Los que sí he recibido crítica, no están tanto de los GM, sino más que todo, bueno, no sé si la expresión es correcta, ¿de acuerdo? Yo los llamo especiales, perro, como pudiste ver ahí, Cax, Armonía, que le dice perros. Pero en realidad que sí, son las más que todo de las personas que jalan gente, ¿no? Que ves publicando de un lado para otro, el este y el otro. Y son algunas veces jugadores del mismo servidor que, bueno, tanto les apasiona el servidor que a veces uno cuando se va, pues ya te está comenzando a hatear, te está diciendo de cosas, te está diciendo tu vida. Y prácticamente ni siquiera me conocen al 100%, pero ya prácticamente te están chancando. Bien, ya prácticamente te están chancando y yo pienso y creo que no debería ser así. ¿De acuerdo? Porque no me ves en mi vida diciéndote cosas de tu vida. O sea, prácticamente no me ves diciendo en qué trabajas, no me ves diciendo hoy tienes hijos o no tienes hijos, para nada. Yo juego porque quiero y si hago stream es porque me gusta. No lo hago porque el beneficio me va a llegar algo a mí. Crean. En este set son dos, del IKO y de Infinity KO, no recibí nada. Y si quieren, ahí está Blaze, ahí está Sam. Y ahí está Renzo, que también es GM de League. No recibí nada, prácticamente nada. Por ello les digo, no recibí ninguna queja de ellos porque prácticamente no me involucré, a como se dice, al 100%. Sí, efectivamente va a haber gente, pero hoy te dieron el logo de GM para que puedas ver los versus. Hermano, dime a qué servidor no le favorece tener un caster que te haga, que obviamente hay un verso ahorita en colisiones, cualquier verso de parte y mele, que obviamente conozco hace la mayoría de clanes, que hay un verso y que alguien lo esté casteando, ¿tú crees que al castear yo me beneficio?
¿Tú crees que al narrar, más que todo gasto garganta, yo me beneficio? Pues la verdad que no, hermano. Al contrario, el que se beneficia es el servidor. ¿Por qué? Porque van más personas viendo, no sé, el verso y te pregunta, oh, ¿hasta dónde es el verso? ¿Qué voy a llevar a mi gente? ¿Qué le estoy dando? Pues uno le responde en ese momento en qué servidor de Tajo está prácticamente. ¿Me entiendes? O sea, no me beneficia en nada. Me beneficia, por ejemplo, ahorita que estoy actualmente streameando por Facebook, me beneficia si es que en todo caso me envías estrellas. Si no, no. ¿Me entiendes? Si no, no. A eso voy yo. La gente dirá, se te están pagando como cantidad de soles por estar en el servidor. Pues la verdad, gente, es que no. Anteriormente quizás sí, pero a mí no me jalaban por plata. Más que todo me jalaban por los beneficios que quizás daban al streamer, que antes no se hacía porque solamente te daban una cantidad y ahí quedaba, pero por jalar gente. Yo no jalo gente. No me ves estando mandando mensajes o pregúntale a quien, cualquier jugador, hermano, dale a cualquiera. Si yo le he dicho, oye, vamos a tal servidor y ya no queremos que estemos en este servidor tal. Ninguno, hermano. Si nos hemos ido a otro servidor, es porque la gente se ha ido al otro servidor y nos fuimos. Y lo dije tal cual. Si puedes ver mis transmisiones antes que aparezca el IDKO, siempre he respondido. Cuando juega Infinity KO, siempre he respondido. Si va la gente, pues voy. Porque ¿qué puedo hacer en quedarme en un servidor donde no hay un party de cada lado y no se puede hacer tanto PK? O sea, prácticamente como party mago, pues no hacen mucho, que digamos. Y es, como se dice, aburrido. ¿Entiendes? Por eso me fui. Si no, no me hubiera ido. Sí, es simple. Tampoco no es que sea tan camiseta de estar en un servidor y otro servidor. Pues no. Ahora, vayamos a otro punto. Si algún día quieres ser streamer de servidores privados, créame que es genial. Pero de que te vas a ganar haters tarde o temprano, pero no creo de los gemes, ¿sí? No creo de los que, más que todo de las personas que juegan. Y los, como le dice Armonía, los perros prácticamente, que son tan fieles a un servidor. Continuamos, gente. Es preferible. Pero bueno, ¿qué más me dicen ustedes? Omar dice, tengo un par de años que no juego, pero quiero volver. Ánimo, gracias. Vuelve, Omar, vuelve. César, ¿cuántos años tiene Aprox Alex? No sé, no sé. César Alex, ¿cuántos años tienes? Bueno, no va a responder porque es un video. No sé cuántos años tiene. Pero yo le 28, pongo gente. Recién acabo de cumplir unos 28. 25 Oye, mi años. cumpleaños me hacen esto, 25, Dios. 24 años. Es que ya te marea con el filtro y eso ya te marea. Le pones menos, le pones más, no sé. Ahorita estás sin filtro. Ahorita estás sin filtro. A ver, un poco, un poco. O no sé, de repente con filtro. Pero yo le pongo unos 24, 25 años por ahí. Hola, un Sí, poquito, gente. Un poquito. dice. Ok, vamos. Ahí Pregunta, mano, también me ha dicho. Oh, pero va. Sasa, vas a ir a busco y qué, luego lo vas a abandonar. Y yo le digo, Ya mira, estoy. así como el rey Sanlepe, mira, Sasa, Yuen, ¿me escuchas? Ya sí te busca. No, escúchame. Ya No. conoces tu gato, va a estar No, escúchame, mira. Este Lo que momento fue pasó en el rey único, ¿vale? Sanlepe es que, ¿Sabes uno, la exactamente? gente dejó de entrar, mano. Mano, yo entraba Piqué su todos propio. los putos días, yo. Yo entraba todos los putos días, mano, diciendo, oye, aquí lo vamos a postear, aquí lo vamos a empezar a pecar, y me decían, ya a las 8 o a las 9, entra a las 8, entra a las 9, no entra la gente, entraban 2, entraban 3, y a mí me llegaba esa vaina Igual, al igual. huevo. De ahí La dijimos, verdad que vamos a ya. postear, mano, nos tocó un ítem de boss en Rise Online que costaba como 25 GB, weón, y lo vendimos a 22 GB y nos repartimos casi 2 GB y medio cada uno. A la mierda. Y la vaina es que cuando yo dije, puta, ya 2 GB, me imagino que la gente va a decir, me voy a armar. ¿Sabes lo primero que pensaron al momento de tener? Algunos, ¿sabes qué pensaron cuando ya tenían estos GB? Ya comenzaron a publicar en el mismo grupo de WhatsApp, hoy, vendo GB. ¡Qué joda! O sea, ¿cuál es el chiste de que tú ya tengas GB? Y supuestamente la GB, que, o sea, vamos, es para armarse, ¿sí o no? No para que la estés vendiendo y vendiendo y vendiendo. Porque ¿cuál es el chiste? Pero no. Dime, Hay dime. gente que hace eso, pero aprovecha y. Claro, o sea, con ese gusto de que. Eso es verdad, compi, porque incluso hay muchos usuarios, bueno, es que yo hablo de muchos siempre, pero hay algunos usuarios que me han dicho, Sol, ¿vas a ir al nuevo servidor? Porque vamos a ir un grupo grande a ese servidor, pero solamente para hacer dinero y luego nos regresamos a Sirius. Ya, ese pensamiento está bien. ¿Por qué? Porque estas personas no se dedican a crear contenido, es decir,
van, sacan dinero y listo, suficiente. En cambio, Sasalex se dedica a crear contenido. Entonces, tú quieres ver a Sasalex con un personaje con, qué sé yo, cheating más 7, jugando por ahí, ganando gold bars y vendiéndolas. No, tú como viewer quieres ver a tu creador de contenido favorito armarse, ser mejor, conseguir más cositas, que vaya mapas inexplorados, que consiga super victorias. Tú quieres eso. Entonces Alex piensa, sí, este dinero que he conseguido me va a funcionar para poder armarme. Y si estoy armado, voy a poder crear más contenido en PK, en eventos, más contenido y punto. Entonces él tiene otro pensamiento que los demás. Entonces ahí parece que se repartieron la ganancia, ellos vendieron. Entonces como que parece que ahí lo ha desanimado un poquito. Es por eso que como que a la gente le critica. Oye, Cesalex, de nuevo vas a comentar, vas a hacer lo mismo que nos dices todos Rise y luego desapareces. Nos dices todo este servidor privado y luego desapareces. Ahora nos dices todo Usco y ahora vas a desaparecer y ya te conocemos. Entonces por ahí como que lo están troleando un poquito. Pero sigamos viendo. Tú, por ejemplo, yo voy ya. Yo me armo y el otro que también ha tenido lo mismo que ves no se arma. O sea, como que te... Vamos a tener esa parte, gente, seguir, porque ya, eso ya... Porque tú dirás, puta, yo me estoy armando como huevón y otro... Un saludo. A ver, vamos a revisar esto. Un segundo a esta parte. Ahí se van a pegar con bastante. Ahí, acá es. Eso es verdad, combi. Un comentario sincero. Allá, en el nuevo servidor, no es que todo sea color de rosa. Estoy viendo que... A ver, vamos a revisar. Solita. Después dejaron un millón y medio, le digo. No quería comprarse, mano. Ya, y toda esa guada, después dejaron entrar, comenzamos a renegar, el VPN que le estaba en... Y lo dejé en la nada, man. Dije, por la guada, voy a amargar la vida. Pues esa, pero no va a ser fácil, ¿eh? Ojo, ya, en Usco. Ahí se van a pegar con bastante turcos, ¿no? Que van a hacer Eso es verdad, combi. Un comentario sincero. Allá, en el nuevo servidor, no es que todo sea color de rosa. No es que todo sea color de rosa, sino que va a ser complicado. Va a ser complicado los spots, el farmeo y todo esto. Prácticamente vas a estar y vas a pagar si es que te quieres armar. Y si quieres sacar algo de dinero, pues vas a tener que ser muy rápido y muy astuto. Incluso, hasta es conveniente que te contrates un servicio de VPN y que tengas un buen internet. Que no se corte como Movistar. Movistar se corta cada 2x3. Entonces, ojo con eso. Ese comentario del man ha estado preciso y conciso. Sigamos escuchando. Muchas gracias, Explicit Gaming. Se escucha bien. Yo llegué ayer. Con referencia a esto, gente, sí. En realidad, sabemos que el party que vamos a ir, sabemos que va a ser muy duro, va a ser difícil. No es que nunca hemos jugado oficial. Cada uno, bueno, cada uno del party ha jugado ya en su momento server oficial. Ellos prácticamente jugaron en Altare, que es un servidor igual difícil. Difícil de levelear, porque hay muchos turcos que levelean también. Y yo, en mi momento, también juego ser oficial, y sé que es difícil, pero es difícil, uno, porque no tienes con quién levelear, porque uno va solo, prácticamente. Dos, si ya tienes party, si ya tienes un party bien formado de 8, pues créeme que va a ser un poco más fácil de lo como lo veías antes de jugar solo. Y nada más, prácticamente son esos dos puntos, ¿me entiendes? Ahora, el tema del VPN, pues, eso sí lo tenemos que contratar. Ya hemos hablado prácticamente que lo vamos a contratar entre los 8, es lo que estamos viendo, para que salga menos costo. Y nada más. Ahora, con el tema de Rise Online que ha pasado ya, pues simple, gente. Yo, y pregúntale a quien sea, o hasta siquiera los mismos jugadores de Rise Online, no los conocía a nadie. A nadie. Habré conocido, sí, a Fino, que en su momento estaba jugando Rise Online, Weston, que también estaba jugando en Rise Online, pero después a los demás los conocí en el mismo juego, hasta los busqué, porque quería jugar con ellos, porque tenían un grupito de magos que me gustaba, prácticamente porque puedes levelear con party mago más rápido en el Rise Online, pero los demás, prácticamente, que son los Hell, que en ese momento estaban, son de un servidor de Carnavest en donde yo jugué anteriormente y los conocí porque jugaba más. Nada más. No jalé a nadie, ni de un servidor, ni de otro servidor, como se especula por ahí. No jalé a nadie. Prácticamente todos vienen por sí solo. ¿Me entiendes? Vienen por sí solo. No me ves ahí diciendo a alguien, hoy vamos a jugar Rise Online, que este y el otro. Comencé a transmitir, la gente vino sola.
Nada más. Eso sí es simple. Vamos con el avión del video. ¿Así? ¿De golpe? Vamos a entrar esta partecita. Creo que ahí nomás queda. A ver, vamos a... Ya depende de cada uno a qué servidor quiera ir. Ya, concéntrate, Sasa. Ya. La verdad, ¿qué es la comunidad? ¿Algún día está concentradísimo ahí hablando? No, sí, con los donantes. Ya concéntrate, le dicen. Parecesita. Y eso no quiere decir, mano, que yo estaré invitando a jugar un juego. No, solo ves, mano. La verdad que para mí, mira, si no, yo siempre le he dicho, si no tienes tiempo, si no tienes nada, no tienes, solamente vas a jugar en las noches, pues juego servidor privado y es bacán. Pero no entiendo para qué el hate, ¿me entiendes? No entiendo para qué el hate. ¿Para qué el hate a uno? ¿Cómo que no? ¿La del locker? No entiendo para qué hatear a uno si uno solamente está diciendo que no puede, creo. No puede, creo. No, no se puede. Ni siquiera le digo a la gente. Acá hay la parte, gente. Acá hay la parte. Por la va. Acá hay la parte. No soy así en realidad. No soy así. Yo juego porque yo quiero. Y es porque hay gente que me ha dicho que va a jugar y quiero jugar con ellos, nada más. No, esto es más falso que la Raptor más 10 sencillos. ¿Por qué? Porque mira, vamos a entrar aquí, vamos a zapear un poquito. Creo que por aquí lo puso el ratón, si no lo habrá eliminado. Ahí está, ¿ves? Porque él dice, el man dice, Sasalex dice, no, yo voy a jugar solo, no, yo voy a ir al servidor a jugar y yo no voy a obligar a la gente, algo así, pero mira lo que dice aquí. A ver. Dice, ¿ves? Ahora vamos a leer, ya depende de lo que estoy confundiendo. Espérate. Dice, buenas noches a toda la comunidad. No sé si lo pueden leer ahí arribita. Buenas noches a toda la comunidad del Nine Online. Como ya saben, se acercan los nuevos servers de USCO. Y veo que hay mucha gentita que está interesada. Sea el motivo cual fuese o cualquiera, ¿ya? Esperemos que esta vez podamos avanzar, disfrutar y lograr estar todos en el mismo server. Para poder vivirlo juntos, ¿ves? Esperemos que esta vez podamos avanzar. Uy, mi mano, ¿por qué está ahí? Espérate, voy a ver si lo puedo hacer más grande esto. No, no, ya está en su límite. Entonces vamos a hacer más grande. Ahí está, perfecto. Voy a achicarlo y luego nos agrandamos cuando termine. No sé por qué mi mano está muy corta. Voy a ir más acá ya, vamos a ver. Ya está, ahí está, ahora sí llego. Esto, ¿dónde me quedé? Esperemos que esta vez podamos avanzar, disfrutar y lograr todos, estar todos en el mismo server, ¿ves? Lograr todos en el mismo server, es como que una invitación y simula mula, para poder vivirlo juntos como años atrás, ya sea en la misma nación o en distintas. Como ya saben, siempre deben abstenerse de acercarse o juntarse con personas que tengan un historial no bueno como los scammers. Ah, está divirtiendo. Por ello, para que no se presenten esos tipos de problemas, puedo apoyarlos en ser intermediario en vivo de ventas o intercambios de accesorios con el fin de evitar robos o estafa. Es decir, se está ofreciendo un servicio a Alex. Madre mía, se está comprometiendo el man, ¿ah? Y eso es muy delicado, el comprometerse. Ojo con eso. Dice... Pues sin más que decir, más adelante, gentita, se pronunciarán los servers... y haremos una encuesta para ver qué server nos vamos. Todos en banda, como una comunidad latina inigualable. Oye, veces alegres, estás invitando a la gente, estás invitando a que la gente vaya. Así que a veces nosotros, como creadores de contenido, decimos algo, pero luego nos olvidamos de lo que decimos. Entonces, lo que está diciendo Sasa, dice, pueden ir a cualquier servidor, pueden divertirse, pero aquí te estás invitando. Estás invitando al ratón, así que no me vengas. Un gente, ¿vamos a salir el anuncio? Ok, seguimos. Y es por eso que hay gente que le ha contestado un poquito mal. Lo ha hateado, lo ha troleado y todas estas cosas. E incluso, si tú agarras y ves los comentarios aquí, vamos a ver los comentarios. Ahora, a esto quería llegar, gente. Mira, si bien es cierto, Pete, déjame abrir la camarita. Ok, si bien es cierto, yo hice una publicación, o sea que esta publicación la tengo acá, acá está, es la segunda publicación que había realizado, ok. Hay que aclarar algo, ok, voy a aclarar algo. El tema de yo publicar o hacer una publicación, pero voy a ver si puede agrandar, si se puede agrandar el video, ahí está, genial. Voy a también bajar mi cámara para que lo puedan ver, ahí está, es tal cual la página, es la misma publicación, nada de editado. Es tal cual, si no saldré editado. Bien, acá dice claramente. Buenas noches a toda la comunidad de Live. Yo saludo de esa manera.
es como un respeto a todos los jugadores del Night Online. Dice, como ya saben, cerca de los nuevos héroes de Usco. Es algo informativo. Y veo que hay mucha gentita que está interesada, sea el motivo cualquiera. O sea, sea el motivo cual sea. Prácticamente a veces se me pasa. Esperemos que esta vez podamos avanzar, disfrutar y lograr estar todos en el mismo server para poder vivirlo juntos como años atrás, ya sea la misma nación o distinta. Ojo que esto me voy a la gentita, o sea, la gente prácticamente que está interesada. No estoy yéndome a la gente que juega privado, no estoy yendo a la gente que juega el YKO, no estoy yendo a la gente que juega Infinity KO. No. Claramente he dicho, veo que hay mucha gente interesada y obviamente la publicación va a esa gente. No va a gente que no le interesa. ¿Bien? Si ustedes no saben, hay mucha gente que está interesada. Servidor de Ares, servidor de 10, hay servidor de Sirio, lo acaban de confirmar hace poco nada más. Y estamos nosotros y hay otros parties más. Que quizás no sepan, pues no tiene que saberlo todo. Uno mismo lo puede saber, no va a estar divulgándolo prácticamente. Y prácticamente la última palabra, y aquí acaba, en donde me ofrezco prácticamente de ser intermediario, pues ya anteriormente en el Rise Online me he ofrecido, bacán, no hubo ninguna escameada, había gente que vendía, había gente que me pasaba su GB y para que le transfiera y luego yo le pasaba GB, normal, lo he hecho y lo puedo volver a hacer, siempre y cuando, hay que aclarar acá, yo tenga el tiempo. Obviamente no me vas a decir, no, que tú ofreciste, que este y otro. Y no me vas a decir cuando yo no esté trabajando, obviamente, o cuando esté ocupado, yo te voy a decir, ya, dame un tiempo, lo organizamos una hora y lo hacemos. O sea, no vas a obligarme a hacerlo en cuando yo estoy ocupado prácticamente, ¿me entiendes? Puede ser un tema de la noche, puede ser cuando el día, cuando me encuentres disponible o me veas en vivo y no estás haciendo nada. Genial, me lo puedes pedir. No te voy a negar porque prácticamente es una ayuda que le haces a la comunidad, que va a jugar Usco. ¿Me entiendes? Que va a jugar Usco. Dice acá. Pues sin más que decir, más adelante se van a pronunciar los servers porque me lo han pedido que haga una encuesta de los servers. Como son tres, todavía no saben los nombres, me pidieron que haga una encuesta y es lo mismo que estoy haciendo. Estoy publicando que voy a hacer una encuesta para ver a qué server nos vamos. Nada más. Ahora acá dice, si nos vamos todos en banda como una comunidad latina inigualable, me refiero a la gente que va a ir. No me estoy refiriendo o no estoy invitando o por X motivo, o bueno, o se puede malinterpretar que esté invitando a la gente. Yo cuando me refiero a ir como todos en banda, me refiero a la gente que está interesada en Usco, no a la gente que juega a servidores privados. Obviamente, eso lo digo al comienzo. Como dije, hay mucha gentita que está interesada, por no decir que hay gente que va a ir a Usco, a los nuevos servidores. ¿Entiendes? Por eso lo quería aclarar, para que a la final yo sé que esto no va a evitar los haters. ¿Ok? Eso lo sé. Ahora, con la otra publicación que había hecho días atrás del nuevo servidor, pues está muy claro en realidad. Le digo, buenas tardes. Hoy fue anunciado por Night Online oficial, saldrán nuevos servidores, así que se les avisa para ver quiénes participarán y formarán un grupo grande de latinos donde nos ayudemos y avancemos juntos como hermanos. Ojo, yo como página puedo anunciar el servidor que yo quiero. ¿Me entiendes? No, o sea, una gente dice, no, pues se terminó el apoyo, que el este y otro. Ok, el apoyo está bien y se agradece. Ojo que tampoco no van a negar algún otro servidor donde yo he jugado, que gracias, quizás puede ser por mí o quizás puede ser por otro streamer, han jugado el servidor. Ahí está tu compensa. No me estás pagando o nadie me está pagando para quedarme en un servidor de por vida. ¿Entiendes? Quizás en anteriores momentos sí, pero actualmente no. ¿Me entiendes? Ahora, con esto no quiere decir que si me pagan me voy a quedar en el servidor. Pues no, hermano. La verdad es que ya con la gente que estaba jugando y pues prácticamente estoy jugando ahora, pues como van a ir a un servidor con, me gustó la idea de tantas veces que yo hacía stream y me decía, Sasa, ¿por qué no vas a jugar el oficial? Para que veas cómo es la diferencia, que el este y el otro. Pues ha llegado el momento de tantas veces que se especulaba que ahí iba a aparecer el nuevo server y no aparecía.
Pues llegó el momento y tomé la decisión de irme a un servidor oficial. Simple y sencillo. Ahora, de que la gente, obviamente, de que yo informe o haga publicaciones en mi página y la gente lo tome de otra manera, de que no, Sasalex ha publicado que va a haber nuevos servidores, yo tengo que ir. Eso no quiere decir que yo esté jalando, gente. O que yo le esté diciendo, gente, vámonos a este servidor. No, gente, vamos a este servidor. Pues no. Yo creo que todos tienen derecho a realizar una publicación de que haga tanto Nine Online o Rise Online, que son dos servidores, bueno, Rise Online un poco más nuevo que el Nine Online. Creo que todos tenemos derecho de publicar lo que queramos. Nadie te puede decir, hoy no publiques esto, porque no tiene nada que ver un servidor oficial con un servidor privado. No tiene nada que ver. Tú dirás, pero Sasa, que si tú publicas vas a jalar gente. Como siempre le he dicho, server a cada server que yo vaya o a cada, bueno, cada servidor, yo nunca voy a jalar gente. Yo siempre sigo a la gente. En esta ocasión no me tocó seguir a la gente, pero sí me tocó seguir a un party donde van a tomar una nueva experiencia, que es un servidor oficial. Nada más. De que yo haya hecho dos publicaciones, no es para crear polémica, no es para que me insultes, sino es para que solamente la gente se entere en dónde voy a estar yo. Y en dónde prácticamente vamos a ir todos, y lo voy a decir nuevamente, todos los que quieran jugar USCO. No para la gente que me diga, no, que yo no tengo tiempo, que le estoy... Pues si no tienes tiempo, todos mis streams lo digo, y siempre lo voy a decir, el USCO no será para ti, pero hay personas que sí les gusta jugar USCO. ¿Me entiendes? Hay personas. Obviamente no te voy a mencionar a toda la lista que van a jugar, aunque sé quiénes van a jugar, porque obviamente tengo muchos contactos, y cada contacto me dice, ¿vas a ser de verdad? No, ¿de mentira va de verdad? Pues yo solamente responderé, sí. Sí voy a jugar USCO, tengo el party, y bueno. Con esta sería la respuesta, mi opinión, tras un video que creo que sí, a veces pues, se puede malentender, pero siempre cuando hago stream lo aclaro. Y creo que en el video fui muy claro que esta publicación es para la gente que esté interesada. Interesada y que juegues. Pero si no tienes tiempo, es mejor que no lo juegues. Bueno, gente, pues nada, eso quería saber. Ahora, mis respuestas a los haters, mano. Sí, es cierto que hay mucha gente que me ha escrito, Salsa, mejor el mejor servidor, que qué haces siendo otro servidor, este trabaja, que el este y otro. Yo pienso que cada uno tiene su vida y yo no tengo por qué decir a la gente qué es lo que hago, en qué trabajo y en otras cosas más. Pues cada uno creo que su vida es personal. Y yo no ando preguntando a la gente en qué trabaja, en qué estudia, si es ingeniero, si es doctor, o si tiene una maestría, o tiene doctorado. La verdad, ni me interesa. Y es esto, hay que ser franco. Me interesará quizás a las personas que están en mi contorno, ¿no? O que son personas ya muy cercanas a mí. Algunos clanes que son de servidores privados, está uno del, por ejemplo, alguien de los Just Play, que hablamos a veces, hay otras personas de los chundos que también hablamos, y así sucesivamente, hermano, puedo tener amigos de cada clan, y eso no quiere decir que no me interese casi nadie. En realidad, creo que cada uno su vida es privada, no, uno como streamer no tiene que estar divulgando todas sus cosas, lo que quiero yo publico, lo que quiero lo puedo hacer, porque yo no tengo un servidor privado. ¿Me entiendes? Y no tendría por qué engancharme a un servidor ahora, actualmente, ya que, ¿cómo lo puedo decir? No hay tanta estabilidad, ¿me entiendes? Cada uno tiene su gente, me parece genial. Yo respeto a todos los GMs. Si en todo caso le he faltado el respeto a quizás algún GM, pues le pido disculpas, ¿no? Ahí están los GMs que yo conozco, son. Y lo voy a mencionar.
Ahí está el Blaze, está el developer, está Alex Ipanaki, que es como segunda mano de Blaze. Más GMs que pueda tener Blaze, pues no lo conozco. Algún día lo conoceré, pues genial. En tema del IKO, eso fue primero el tema Infinity KO. Ahora el IKO, está Renzo, está Diego, que también como un tipo casi, no es developer, pero es como que el que gestiona el servidor. Y bueno, el que conozco también es Sam. Y también está Sergio, que es un GM también de ese servidor que juega con los Phil. Dicho y hecho, yo pienso que no le falta respeto a nadie. Quizás sí, en su momento dejé de jugar el IKO. No es porque haya tenido peleas con alguien, no es por ello, sino que el party con los que jugaba quisieron o decidieron jugar Usco. Si es simple, así de sencillo. Pues no hay nada más que decir, gente. Y créanme, como no les digo que quizás las palabras, ¿no? Las palabras que ustedes comentan en la publicación, algunos les pueden ser graciosos, otros me dicen, Sasa, pero déjalos, más polémica, más gente que va a ver tu canal. Pues la verdad, no lo veo así. La verdad, no lo veo así, y es porque cuando hay un stream donde hay mucha toxicidad o mucha gente que no se mide lo que escribe, pues de tarde o temprano afecta, ¿de acuerdo? Porque como les digo, nadie es de piedra, a uno le puede doler, quizás en su momento sí, pero por eso les digo, si quieren que esto de la comunidad del Nai Online crezca, eviten ser tóxicos. La verdad que sí, ya que hay mucha gente que no lo juega solamente por las personas que son, ¿cómo lo puedo decir? No lo quiero repetir otra vez, que son tóxicas. Lamentablemente es la verdad, y espero eso que algún día cambie. Lo intenté cambiar, no se puede, pues problemas tendrán en sus vidas, en sus casas, que no saben qué otra cosa hacer más que insultar. Uno, decirte cosas que no eres. Dos, y no sé qué tanto les duele que uno juegue y se divierta con algo que le gusta, que es el Nai Online. Pues nada, gente, muchas gracias. Y que tengan buenas noches. Nos vemos en Loco. Adiós.